con alguien cuando llega ahí aquí. Esta comisión es ciertamente repetitiva, monótona, los argumentos son siempre los mismos, y tanto así que casi sabe lo que llevan a contestar. Y ustedes, de verdad, yo reconozco a su valía para contestar y ser capaz de ocultar la manipulación que el Partido Popular fai da TVG. Estoy seguro que otra persona con menos capacidad de cintura quedaría más en evidencia. Estoy a punto de hacerle una oferta para que firme con nos para el equipo de baloncesto veterano que tenemos, porque tengo gente con una cintura muy rígida. Solamente usted podría votaros una buena mano. Pero, efectivamente, solamente en esos dos jornales, telejornales de noviembre se faló de este tema. Solamente en esos dos. Solamente en esos dos. Fíjese la pregunta que le fai este grupo. No le dice que no se fale a Santa Lucía, dice por qué se omite que esa persona es el vicepresidente del Parlamento, ese que nos da lecciones de ética desde la tribuna del Parlamento, nos da lecciones de ética a todos, y no se dice que es el vicepresidente. Es tanto así que, mire, yo voy a leer, porque, claro, las novas de la web están muy bien, porque está o que a nova que puedes mirar, pero también está transcrita. Y entonces voy a leer a la transcripción, literalmente. Nun auto, o que tive o acceso a Agencia Europa Press, a magistrada pide que se faciliten facturas emitidas por esas empresas a varias entidades e persoas, entre elas o actual presidente do PP da Diputación Provincial, Manuel Bantar, e o deputado autonómico Miguel Santalices. Sin máis, como se fose un deputado destes de andar por casa como son eu. Non, non, oiga, é o vicepresidente da Cámara. E iso non sai en ninguna nova, nin na Televisión de Galicia, nin na Radio Galega. E, evidentemente, esas son as dúas veces que se fala no novembro de 2014 dese tema. Por tanto, a pregunta era clara. Non me conteste outra causa. Eso dice, sí, se falou del e tres veces. No novembro, dúas veces. Pero nesas dúas veces se omite de forma así clara que é o vicepresidente da Cámara. Oiga, pois exerce de vicepresidente, se lle nota, ademais. Non é un tipo que pasa pola Cámara de vicepresidente e dices ti, non é o vicepresidente. Non, non. Fai a súa papel, se crea o seu papel, incluso está enchido do seu papel. Bueno, pois sería bo que ellos recoñecesen tamén cando se fale da súa suposta implicación nunha trama. Digo, dicen, suposta. Por certo, esa era a pregunta. Pero entrando noutro tema do que vostede me fala, a presunción de inocencia. Eu valoro a presunción de inocencia. Pero claro, cando se valora a presunción de inocencia, dende a canle pública galega non poden dar leccións. Porque a presunción de inocencia da Canle Pública Galega é toda para os membros do Partido Popular e é casi ninguna para outros. Non só en temas de corrupción, faló en temas de suposto terrorismo, por exemplo, ou en temas de movilización social, donde na Canle Pública Galega condenanse directamente a xente que se moviliza. E vou a dar o último exemplo, Marcha das Dignidades de Madrid. Cal foi a imaxen das Marchas da Dignidade en Madrid que fixo a Canle Pública Galega? Unha persoa que era detida pola policía. Ali había miles de persoas. Eu estive ali, non vin ninguna detención, non vin ningún altercado, vin nenos, vin familias, vin xente reivindicando seus dereitos. Non vin ningún altercado. Pero resulta que a Canle Pública Galega veu unha detención. Bueno, pois se falamos de presunción de inocencia, fagámoslo. Gracias, señor Fajardo.